No deserti. No, desde luego, este no es el giro que tengo que tomar. ¿La había salido por detrás? Yo había cerrado la ventana. Ahora llena, ¿verdad? Vamos a dar un cuento. Ya estoy de vuelta. Ahora. Pero. ¿Día vuelto? No. En el río no está. No. Uy, pues ha dicho que iba al río, ¿no va a ser? ¿Quién? Llenar la cantimplora. ¿Quién iba al? Pues en el al río he ido yo y ahí no había nada. Claro, pues te había ido en esa dirección que te has ido tú. Bien, a Montos. Sí. Vale. Bien, estaba planeando un robo, pero que no les quería involucrar a ustedes. Entonces, o que los de la taberna más bien no os queríais involucrar. Como si vosotros hubieseis...
Buena, mañana vendrá el chico este que estaba ahí. Para que le dome un caballo. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. ¿Cuánto cobramos por domar un caballo? O sea, ya tiene un caballo y lo quiere entrenar. Sí. Imagino que lo quedará entrenar máximo. $50. Vale. Sí, o sea, siempre es el máximo y son 50. Perfecto, así ya lo sé. Y a cualquier caballo de doma es el precio que te cuesta a ti más 50. Vale. Pues yo voy a ver porque no me termina de gustar que no la haya visto, la verdad. Búscala, a ver. ¿Quieres que te ayude a buscar? Sí, voy a coger mi caballo bueno. No paro, voy a preguntar por si acaso a la marcha. Marshall, sé que está un poco liada, pero... Dígame. ¿Por algún casual no habrás visto a Día? Es que me he quedado un poco indispuesto y cuando... Día se ha ido como hacia lo lejos. ¿Hacia allá? Quizás, hacia el lago, quizás se haya ido. Hacia el río de ahí abajo. De ahí es donde vengo yo. Pues... A ese que va al banco le pones la multa ahí, por irse sin permiso. Pero, ¿está aquí? Por algún casual no habréis visto a Día por algún sitio, ¿verdad? No. Vale. ¿Por qué? Porque he preguntado a varias personas, supuestamente se dirigía hacia el río, yo he ido hacia el río y no había señales de ahí. Pues nosotros no lo hemos visto. Vale, bueno, muchas gracias de todos modos. No es nada. Llegamos al río, a ver si... ¿Y se fue hace poco o...?
se fue hace poco o...? Sí, sí, bueno, cuando estábamos allí. Bueno, ahora ya hace un ratillo, ¿eh? Sí, es que, claro, yo me quedé un poco... ¿sabes? Indispuesto. Sí, sí, pues en ese momento fue. En ese preciso momento se fue al río. Sí, sí. Entiendo. Revisamos cercanías, caminos, a ver si... Claro, tío. O sea, a ver. Vale, vamos a ir al supuesto río donde siempre se va. Entonces, aquí es donde supuestamente vino. No sé a qué parte dijo, no dijo ningún lado, dijo al río. No dijo sí, ninguna zona. Sí, siempre que dice río se refiere a esta parte. Ya. Claro, es muy raro, ¿eh? Y más pensando que fue poco tiempo después de yo decir que necesitaba ir al río, porque la verdad es que estaba hecho un asco. ¿Habrá vuelto a Black Hunter? Podríamos asomarnos, ¿sabes? Pero sería raro, ¿no? Sabiendo... Bueno, a ver, viendo el panorama judicial en Valentine, creo que... Sí, yo también hubiese ido, bro. Podemos mirar. Vamos. Vale. Vas a mirar, pues. No. Para que se le haya caído. Porque seamos sinceros, bajar al río, rellenar la cantimplora y echarte un agua, no tardas. Un momento, no, eso es un momento. No tardas ni 5 minutos. A ver... Bueno, también puede ser que haya... ¿Sabes dónde puede estar? ¿Dónde?
¿Está donde, donde Curtis? A ver. ¿Cuánta gente encuentra en tanta dirección, no? Sí. No te puedes fiar, ¿eh? Ya, ya, ya. Vale, ¿sabes dónde? ¿En su risco? O sea, a ver, técnicamente no es su risco. Pero le gusta ir porque de vez en cuando aparecen lobos y se desahoga con ello. Pues vamos, yo te sigo, no sé dónde es, pero te sigo. Estamos aquí al lado. No te dijo nada al respecto. A lo mejor simplemente me estoy preocupando de más y ya está. No dijo nada. Voy al río a lavarme y a llenar la cantimplora. Claro, no te dijo ni que... ni que se había cansado... No. Se fue directamente. Es que claro. Y nada, y al momento estabas tú ya ahí entre los vivos. Al momento. O sea que en lo que yo llegaba al río, ella se estaba yendo al río. Exacto. A ver, no me preocupo porque no vi nada sospechoso en el propio río, ¿sabes? Pero... munición para el arma esta también. ¿Más justo o qué? Sí. Y no sé ni qué munición usa, porque... ¿Cuál es? ¿Es un... ¿Es un Springfield? Sí. Munición de fusil, pues. ¿Cómo? De fusil, pues. Sí. Bueno. Prisa no es, y al final ya.